Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Para la clase de hoy vamos a estar trabajando con una actividad nueva. Para hoy vamos a practicar, te voy a enseñar, vas a aprenderlo o vas a recordar, un zapateo nuevo. El zapateo se llama salto con taco y es de las familias de los zapateos tradicionales que llevan saltos. Así que vamos a empezar. Zapateo salto con taco de manera sencilla para que lo puedas aprender rápido y fácil, y de a poquito lo vas a poder ir perfeccionando. Consta de 5 movimientos. Primer movimiento, voy a saltar con pie izquierdo y automáticamente voy a llevar el pie derecho hacia adelante. Segundo movimiento, el pie derecho va a raspar con la media planta hacia atrás como si tuviese una monedita y la empujo. Tercer movimiento, voy a volver a saltar en esta posición y voy a hacer un golpe de planta. Cuarto y quinto movimiento van a ser dos golpes de planta de manera sucesiva. 4, 5. Lo muestro otra vez. Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, 4, 5. Podemos llamarlo, si queremos, así: salto, raspe, salto, tapé, tapé. Entonces, con ese versito no nos vamos a olvidar. Salto, raspe hacia atrás, salto, golpe, golpe. Salto, raspe, salto, golpe, golpe. Y lo hacemos ahora con el otro pie. Salto, raspe, salto, golpe, golpe. Lo vuelvo. Salto, raspo, salto, golpe, golpe. Salto, raspo, salto, golpe, golpe. Salto, raspo, salto, golpe, golpe. Y bueno, espero que te haya gustado el video, espero que hayas podido practicar. Recordá que puedes volver a hacerlo, practicarlo las veces que sea necesario. Y no te olvides que es práctica. Para que salga, obviamente va a costar al principio, pero no te olvides de practicar. Todos estos ejercicios tenés que repetirlos varias veces para que puedan después dar fruto. Y para que puedas después o incorporarlo a la danza tradicional. Así que bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video o con una nueva actividad para trabajar desde el hogar o desde el aula. Nos vemos. Chau, chau.